¿qué tal amigos de San Juan TV? Mi nombre es Cindy Padilla y en este primer programa del mes de julio estamos fomentando el valor de la realidad. Hoy les hablaré un poco sobre cómo controlar la presión arterial alta sin medicamentos. Si adoptas estos cambios en tu vida o en tu estilo de vida, puedes disminuir la presión arterial y reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. Vamos a nuestra primera cápsula, Un Valor para Vivir. ¿Qué tal amigos de San Juan TV? Es un gusto nuevamente poderles saludar. Gracias a todos ustedes que nos permiten llegar hasta sus hogares a través de nuestra plataforma en internet en www.sanjuantv.mx. Gracias también a todos los que nos permiten llegar a través del canal local o a través de las redes sociales. La realidad, un valor para vivir. Cuando hablamos de la realidad, nos referimos a tener esa capacidad de ver objetivamente aquello que nos rodea. Y no solo las cosas, sino también las circunstancias, las relaciones con las personas. Tener esta capacidad de ver las cosas con realismo o ver la realidad es una capacidad que también vamos aprendiendo a desarrollar. Y lo primero que aprendemos a desarrollar es que las cosas siempre tienen un nombre, una causa, una justificación. Y esto implica también tener una capacidad para poderlas analizar, porque para ver la realidad o analizar la realidad no basta solamente con una mirada superficial. Es necesario analizar, es necesario profundizar. Y aquí es donde a veces nos falla. Se nos olvida que la realidad es por mucho, mucho más grande que lo que puedan ser nuestras percepciones. Y que uno puede ver la realidad desde un ángulo y el otro puede verla desde otro. Y ambas son realmente partes de la realidad. Pero las dos en conjunto pueden ayudarnos a tener una mejor mirada. Por eso los antiguos decían que dos cabezas piensan mejor que una. Es decir, a la hora de ver la realidad, no tenemos que contentarnos solamente con nuestros propios puntos de vista, porque en muchas ocasiones podemos dejarnos llevar por nuestros propios criterios, nuestros gustos o incluso nuestros prejuicios. Para la hora de ver la realidad, es bueno que nos dejemos ayudar por la mirada de los demás, es decir, por lo que los otros piensan, por lo que los otros miran o ven desde otras ópticas o desde otros ángulos. Esto nos ayudará a tener una mejor visión general de la realidad. Y recordamos que si tenemos una mejor visión de la realidad, nuestras decisiones pueden ser más acertadas. En cambio, cuando solo consideramos como la realidad objetiva y plena lo que nosotros vemos o lo que nosotros percibimos, nosotros mismos nos contentamos con una sola parte, que generalmente es muy pequeña, de todo lo que abarca la realidad. Y cuando tomamos decisiones, después nos damos cuenta que, es que no pensé en esto. Es que no consideré lo otro. Es que nos faltó analizar, ver, profundizar más en este ámbito tan amplio que es la realidad. Por eso la invitación es a que cuando vayamos a tomar una decisión, analicemos la realidad no solo desde nuestra propia óptica, sino que tratemos de tomar en cuenta también el punto de vista de los demás. Nos vemos en la próxima. Reduce el exceso de peso y cuida la cintura. La presión arterial a menudo aumenta cuando se sube de peso. Tener sobrepeso también puede provocar una alteración respiratoria al dormir, que incrementa incluso más la presión arterial. Si eres una persona con sobrepeso u obesidad, bajar una pequeña cantidad de peso puede ayudarte a reducir la presión. Vamos a nuestra siguiente cápsula, nutrición. Hola amigos de San Juan TV, nuevamente con ustedes, Elibeth Karina Gutiérrez, licenciada en nutrición, para continuar hablando de estos temas de alimentación y nutrición. En esta ocasión quiero hacer una cápsula a la bebida más deliciosa que existe en el mundo. Vaya, soy fanática del café. El café, que es una bebida tan tradicional, tan conocida, todas las mañanas puedo asegurar que el 90% de la gente que ve esta cápsula se toma una tacita de café o esperamos levantarnos a tomarnos la taza de café y decimos, el día no inicia si no me tomo el primer sorbo de café. Porque vaya, es algo muy común. Y bueno, ¿qué podemos hablar del café? Porque mucho tiempo yo era niña y no me dejaban tomar café porque era la cosa más terrible que existía en el mundo. En niños pequeños y en adolescentes no es muy recomendable por los efectos que este tiene, pero realmente no es tan terrible. Hay estudios muy novedosos
donde nos hablan de sus beneficios y algunos mitos que teníamos sobre que el café, por ejemplo, el primero, el café causa cáncer, así como tal, el café. Pues resulta que a partir de los años 2000 empezó a hacerse algunos estudios, a retomarse, se hicieron unos estudios que se llaman metaanálisis. Al hablar de metaanálisis, son análisis con muchísimas personas, con una muestra de personas muy grande para que esta sea representativa. Y se encontró que al contrario de causar problemas el café para el cáncer, se hablaba de que había situaciones o aspectos donde pudiera ser preventivo para ese tipo de problemas. ¿Pero por qué primero se dijo que era cancerígeno? Pues porque los estudios se hacían en base a observación, grupos pequeños, y no se quitaban las variables. ¿Qué son las variables? Por ejemplo, hay quien toma el café con leche, hay quien toma el café con leche descremada, hay quien utiliza sustituto de crema, hay quien toma café y fuma, que es muy común la gente que toma café que fuma mucho. Entonces se asociaba con ciertos tipos de cánceres donde no solo era la cafeína, que es lo que contiene el café, que pudiera causar el problema, sino que había grasas, había nicotina del tabaco, había gente que masticaba tabaco y tomaba café. Entonces todo esto nos daba o nos arrojaba datos donde, toma café, tiene cáncer. Y empezaron a separarse, como todos, empezaron a ir a la especialización y se empezaron a hacer los estudios más controlados, con mayor población, quitando las variables, y encontraron que, vaya, cierta cantidad de café, café como tal, tiene efectos favorables, porque la cafeína, que es el efecto o la sustancia activa del café, que es la estimulante, pues está también presente en algunos otros alimentos o en algunas otras bebidas, o son adicionadas algunas bebidas como las energéticas. Esta cafeína sí tiene efectos en nuestro cuerpo, pero en pequeñas dosis, en pequeñas cantidades, pueden llegar a ser benéficos. Volviendo al café, el café, aparte de tener la cafeína, contiene antioxidantes, contiene algunas vitaminas, contiene magnesio, que es buenísimo para las de producción de energía interna, contiene potasio, contiene fósforo, que todos estos minerales pues van a contribuir a que obtengamos mejor energía. Pero el efecto principal que este tiene como protector es la presencia de sus antioxidantes. Estos antioxidantes tienen el efecto de todo lo que hemos hablado de antioxidantes. Atrapan radicales libres, que son sustancias químicas que están buscando unirse a otro compuesto para descomponerlos y crean reacciones en cadena que pueden llevar a un cáncer. El antioxidante lo que hace, detiene esto, y el café lo contiene. Entonces, se habla de que si tú te tomas de una a dos tazas, hablo tazas de 240 mililitros, no como la que yo me tomo en la mañana, que es de medio litro, que es una cantidad tremenda. Si me tomo dos o tres de esas, pues claro que me estoy tomando como 300 miligramos de cafeína, donde sí puedo tener efectos secundarios. Ahora, tomar pequeñas cantidades, dos tazas de 240 mililitros, pues te va a prevenir algún tipo de situaciones que tengan que ver con el efecto de la oxidación de tu cuerpo. Pero también, si tú abusas del consumo del café y de estas estimulaciones, vas a tener problema con la producción de algunos transmisores cerebrales y con la recaptura de algunos otros. Es por eso que también la cafeína se llega a utilizar en los tratamientos de la migraña. Lo que los quiero invitar es que no dejes de tomar el café, y algo muy importante, si lo tomas filtrado es mejor, porque aunque es delicioso el de olla, que no está totalmente filtrado, puede tener efectos en la grasa de nuestro cuerpo. Nos vemos en la siguiente cápsula. Hacer ejercicio regularmente. La actividad física regular puede reducir la presión arterial alta. Procura hacer al menos 30 minutos de actividad física moderada todos los días. El ejercicio también puede evitar que la presión elevada se convierta en presión alta. Entre los ejercicios aeróbicos que pueden ayudarte son caminar, trotar, andar en bicicleta, nadar o bailar. Vamos a nuestra siguiente cápsula, Gotitas de Éxito. Hola de nuevo, qué gusto saludar a todos los seguidores de Gotitas de Éxito. 5 años ya estamos al aire, mira cuántos tiempo más podemos nosotros permanecer hablando de temas de motivación, de liderazgo, trabajo en equipo. En esta ocasión, algo muy interesante, nos encontramos con un staff espectacular en la ciudad de Guadalajara, de Modo Creativo. Búsquenlos, por favor, son chicos muy profesionales que hacen su trabajo espectacular, y síganlo ahí en las redes sociales. Vamos a agregar entonces, vamos a ir colocando ese granito de aporte para la mejora continua. El día de hoy sería hablar de éxito.
de este tema tan complicado y que tiene diferentes interpretaciones, porque el éxito primero es muy relativo. Para algunos es dinero, para otros es viaje, para otros es casarse, para otros es paz, para otros es playa, para otros es montaña, en fin. El éxito es muy relativo, pero sí podríamos tener algunos factores comunes. El primero de ellos es precisamente la dedicación paralelo a la vocación. Cuando yo tengo vocación por algo, créanme que nosotros nos dedicamos más a prepararnos. Uno cómo se va a preparar en algo que no le gusta. Pero si algo me gusta realmente, uno es capaz hasta las 2 de la mañana, hasta las 3 de la mañana, estudiar. Si ha visto casos de parejas que le dicen, oiga, mire, que todavía usted que no quieres dormir, cosas como estas, ¿correcto? Entonces, la dedicación paralela a la vocación, supremamente importante, definir qué te quema el alma. Vamos a agregar entonces esa dedicación paralelo a la vocación con algo que se llama preparación. Actualizarse. Estar actualizado, estar de moda. Porque es que a veces uno es exitoso un tiempo, pero ya después no está de moda. Y cuando uno no está de moda, incomoda. Definitivamente lo mejor es estar de moda. Y hay muchas cosas que cambian constantemente. Déjame decirte que si tú trabajas, por ejemplo, en diseño gráfico o ingeniero industrial como yo, probablemente encuentres 32,000 páginas en internet de cómo hacer cosas. Y entonces constantemente hay que estarse actualizando, por eso un tema es la preparación. Y vamos a colocar como base de este triángulo, que hemos denominado triángulo de éxito, hemos colocado la AMP. Espero que no esté pensando usted allá que es arroz, maíz y papa o agua mineral potable. No, actitud mental positiva, un don, si lo quieres llamar, que Dios nos ha dado, que lo mantenemos aquí en nuestro interior y que cada uno lo puede utilizar en el momento que guste. Lo que pasa es que también existe la actitud mental negativa. Y hay personitas que utilizamos a veces el recurso de la actitud mental negativa en vez de utilizar el recurso de la actitud mental positiva. Se ha demostrado perfectamente que una persona con ciertos comportamientos mentales puede fracasar. Y si eso es así, entonces también debe haber unos comportamientos mentales para triunfar. ¿Correcto? Entonces ahí tenemos la dedicación paralela a la vocación, definir qué me quema el alma, ¿qué me hace levantarme en la mañana con gran energía? Tú lo sabes, me estás escuchando allá, mis seguidores en Gotitas de Éxito. Tú sabes cuándo te levantas con cara de estreñido y cuándo te levantas con ánimo. Y uno dice, voy a hacer cosas trascendentales, voy a hacer cosas maravillosas. Por lo tanto, añádele a eso la preparación, la actitud mental positiva y le colocamos un vértice que es precisamente la fe. La fe es precisamente una etimología que viene de emuná. Emuná que significa creer aunque no se esté bien. Cuando una cosa ya está, no necesita fe. Pero cuando no está, entonces hay que ponerle un poquito de fe. Todo eso que tú ves, esa casa, ese viaje, eso que no has visto todavía, ponle mucha fe. Ahí estamos agregando entonces estos cuatro elementos para que añadas a todos los temas que hemos manejado en Gotitas de Éxito. Nuevamente agradecerle a TV San Juan, agradecerle a Rich y a todo el equipo de producción que hace esto posible allá y nuevamente al grupo de staff que está el día de hoy con nosotros, Modo Creativo, en la ciudad de Guadalajara. El mayor de los éxitos, recuérdate, Gotitas de Éxito. Llevar una dieta saludable, una alimentación que contenga gran cantidad de granos integrales, frutas, verduras y productos lácteos con bajo contenido de grasa y niveles bajos de grasas saturadas y colesterol pueden disminuir la presión arterial. Entre los planes de alimentación que ayudan a controlar la presión arterial se encuentra la dieta DASH y la dieta mediterránea. Las mejores fuentes de potasio son los alimentos, como las frutas y las verduras, en lugar de los suplementos. Vamos a nuestra siguiente cápsula, Acción con Valor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acción con Valor.
El día de hoy vamos a hablar sobre las infecciones estomacales. Vamos a hablar primero de qué es una infección estomacal. Por lo que suena y por el mismo nombre ya tenemos que hacernos una idea. Pero ojo que aunque esta contenga dolor de panza, no es la razón principal de un dolor de panza, ya que esto es un síntoma. Pero vamos a especificar un poco más. Una infección estomacal es cuando consumes algo y de alguna manera una bacteria llega pues a tu estómago y empieza a infectarla de tal manera que puede o no reproducirse ahí dentro, a menos que se haga pues elimine con medicina y entre otros ya pueden ser infecciones que se quiten con inyecciones o con pastillas. De tal manera que sí puede llegar a ser un problema grande si no se trata, pero realmente es como una gripa y puede llegar a curarse sola, depende de qué tan cuidado esté tu sistema inmune. Así que vamos a profundizar un poco más. Digamos que alguien se comió, no sé, un helado que viene de una tienda que hace sus nieves con agua de la llave. Lo digo por experiencia. Y entonces esto brinda una infección a la persona porque esta agua tenía pues bacterias. Y una vez esta persona la consume, pues ya tiene la bacteria aquí dentro y esta se va a encargar de sacar todo lo que el estómago esté consumiendo. Si esta persona comió, no sé, tostadas en la mañana, bueno, la bacteria lo va a sacar por medio del vómito. Pero no simplemente la bacteria, sino el sistema inmune. Esta es la forma en la que el sistema inmune intenta deshacerse de esta bacteria. Una bacteria entra y empieza a dañar el organismo, obviamente vas a sentir dolor de panza, que también otros síntomas pueden ser diarrea, vómito, pero estos síntomas van a ser del mismo sistema inmune intentando eliminar esa bacteria pues para que no cause enfermedades, ya que si dan estos síntomas de eliminarlo, ya sea por abajo, por arriba, la garganta, el estómago mismo, pues de esta manera es para el bien. Es decir, el dolor de panza sí es un dolor, pero es porque el cuerpo te lo está haciendo para eliminar futuros problemas. El síntoma principal o la manera principal para contraer una infección estomacal viene siendo la alimentación, ya que si alguien se alimenta de una forma pues no sana, es obvio que va a llegar en algún punto una bacteria a su cuerpo y quizás no tan insana, por decirlo de alguna manera, ya que algunos vegetales que podemos llegar a comprar tienen bacterias en sí mismos. Es más, hasta hay bacterias buenas, tales como los lactobacilos en la leche, pero digamos que si ya tienes una bacteria que no te está haciendo ningún bien adentro y consumes leche o queso o algo similar que sea lácteo, pues más bacterias, aunque sean buenas, no te va a servir de nada. Es decir, por ejemplo, si un barco se está hundiendo en agua fría, aunque le eches agua caliente, que sea lo contrario del bien y el mal, se va a seguir hundiendo, hay agua todavía. Así que si ya tienes una bacteria ahí adentro, no tomes nada que vaya a introducir alguna otra bacteria. Lo mejor que se puede hacer es acudir con un médico y preguntarle qué es lo que se necesita hacer para, de cierta manera, quitar esta bacteria y así que el sistema inmune deje de hacer estos síntomas que vienen siendo el dolor de panza, la diarrea, entre otros que ya estamos hablando. Así que sí, en resumen, cuídense bien, coman bien, laven bien lo que se van a comer y no compren nieves de una tienda que las haga con agua de la llave. De nuevo, por experiencia. Nos vemos en la próxima Acción con Valor. Reduce la sal, es decir, el sodio en tu alimentación. Incluso una pequeña reducción del sodio en la alimentación puede mejorar la salud cardíaca y reducir la presión arterial alta. Limita el sodio a 2.300 miligramos por día o menos. Busca alimentos y bebidas que tengan bajo contenido de sodio. Solo una pequeña cantidad de sodio se encuentra presente de manera natural en los alimentos. Vamos a nuestra siguiente cápsula, la chispa de vivir mejor. Hola, ¿qué tal? Espero que estén pasando un bonito día. Este mes estamos fomentando el valor de realidad. Y te puedo decir que si no haces realidad tus ilusiones, ¿qué estarás haciendo dentro de un año, 5 años o 10 años? Pregúntate si estás haciendo lo necesario para lograrlo. Hoy está con nosotros la psicóloga Magaly de León con el tema Aprendiendo a volver a mirar la realidad. Les dejo con ella. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy la psicóloga Magaly de León y el día de hoy nuevamente contigo te quiero compartir esta cápsula sobre aprender a volver a mirar la realidad. Observa y deleítate con la realidad que te rodea. Verás cómo siempre es atractiva de una u otra forma. Mirar con atención devuelve el interés y la fascinación ante la vida.
debemos aprender a mirar la realidad con ojos nuevos, con ternura, sin dureza. ¿Y qué hace falta para lograr eso? Detenimiento y asombro. Te recomiendo que vuelvas a mirar tu trabajo, tu familia, tus hijos, tu casa, lo que te rodea, pero con asombro. Quizás se te ha pasado un detalle que sin querer te es habituado y puede que redescubras cosas nuevas que te habías pasado por alto. Esto es especialmente importante en las relaciones. Ve a tu pareja como si fuese la primera vez. Déjate llevar con lo que te está pasando. Con tus hijos, analiza su mirada, su lenguaje corporal y la forma que tienen para tratarte a ti y a los demás. No te acostumbres nunca a la persona de la que te enamoraste, que no te venza la rutina, exige atención. Si ves la realidad con indiferencia, dando todo por sentado, sin detenerte en todo lo que te está pasando, lo más probable es que te atasques siempre en lo mismo, que te quedes constantemente con lo negativo, con lo difícil y con lo que ya no tiene solución. El ser optimista te puede ayudar a mirar a los ojos, abrir tu corazón y platicar de lo que tú sientes. Fíjate en comunicar lo que tú sientes, fija tu atención y busca concentrarte en lo que tienes hoy en día. ¿Qué técnica empleas cuando quieres concentrarte de verdad? Sube tu mirada, suelta el móvil de tus manos, contempla con ojos nuevos y abre tu corazón para que algo nuevo te pueda asombrar. Recuerda que lo que ya pasaste ya no lo puedes cambiar. Lo que viene en un futuro, no sabes qué va a pasar y ni cómo actuar. Lo que sí puedes cambiar es lo que estás haciendo el día de hoy. Concéntrate a disfrutarlo y ver con asombro todo lo que te rodea. Me gusta mucho compartirte estas cápsulas, espero que las puedas poner en práctica. Soy la psicóloga Magali de León, te mando muchos saludos. Agradezco a Magali por su colaboración. Yo me despido, hasta la próxima, que Dios los bendiga. ¿Sabías que fumar aumenta la presión arterial? Dejar de fumar ayuda a bajar la presión arterial y también puede disminuir el riesgo de enfermedad cardíaca y mejorar la salud en general, lo cual posiblemente prolongue tu vida. Vamos a nuestra siguiente cápsula, biblioteca. Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a platicar el cuento de El zapato y el pez de Margarita Euer. Espero que sea de su agrado. Pues resulta que en un río había un zapato que era por segunda vez que lo tiraban y andaba por ahí un pececito nadando. Y le pregunta que por qué estaba tan molesto. Dijo, es que con esa ya es la segunda vez que me sacan y me vuelven a aventar otra vez al río. El pez le dijo, pero oiga, usted se ve que es de muy buena familia. Dijo, claro, lo fui en su momento. Dice, yo era todo un correcochea, los zapatos más famosos. Dice, cuando nos crearon a mí y a mi hermano el gemelo, no, toda la gente nos veía y se emocionaban porque todos querían un correcochea. Dice, el príncipe de la colina azul nos compró y era tanto lo que nos sacaba que nos llevaba a fiestas, bailes. Y una vez bailábamos hasta con unas zapatillas blancas hermosas. Para eso el pez le dijo, entonces, ¿por qué se molesta tanto si le ha ido muy bien en la vida? Dijo, no. Dijo, es que nos sacaba tanto que nos empezamos a deteriorar un poquito y llegó un momento en que nos regaló con su sirviente. El sirviente se lo llevó a su casa y unos niños muy traviesos tomaron a mi hermano gemelo y a mí y nos pusieron a jugar en la bañera. Ya se imaginarán cómo habrán acabado los zapatos. Cuando llegó la mamá y vio esto, dijo, ¡ay, niños, ya echaron a perder estos zapatos! Y los botó a la basura. Dice, ya en la basura cuando llegó el camión, un pepenador nos recogió. Dice, pero tristemente nunca supe dónde quedó mi hermano gemelo. Nada más a mí me tomó. Y después encontró otro zapato blanco con café, al cual le decía café con leche. Dice, y nos hicimos muy buenos amigos, hasta que de pronto el señor se encontró otro zapato mejor. Me tomó a mí y me aventó a este río. Y así fue como llegué aquí. Le dijo, ay, señor Correcochea, pues qué triste historia. En eso iba llegando un pez y el pececito le dice, ¡ay, viene el pez Lucio! Y el zapato le dice, corre, escóndete dentro de mí. Y el pececito le decía, ¿ya se fue el pez? Dijo, no, no, sigue escondido dentro de mí. Y le volvió a repetir, ¿ya se fue el pez? Dijo, sí, ahora sí.
Dijo, muy bien, ahora vamos a ser los mejores amigos usted y yo, pero yo le voy a decir Cochea porque su nombre es muy largo. Y el zapato le dijo, muy bien, Truchis, de ahora en adelante seremos muy buenos amigos. Y así fue como el zapato le dio la cinta de su zapato y el pececito la colita, la chocaron y a partir de entonces fueron muy buenos amigos. Espero que les haya gustado este pequeño cuento, sobre todo para los niños es algo muy chiquito y es la historia de lo que viven nuestros zapatos. Y nos vemos en la próxima cápsula. Descansar bien durante la noche. Un sueño de mala calidad, es decir, dormir menos de 6 horas por noche durante varias semanas, puede contribuir a la hipertensión. Los problemas como apnea del sueño, síndrome de piernas inquietas e insomnio pueden interrumpir el sueño. Encontrar y tratar la causa puede ayudarte a mejorarlo. Vamos a nuestra siguiente cápsula, Piedad Mariana. Amigos de San Juan TV, Padre Pancho nuevamente con ustedes aquí desde la sacristía de la capilla del Seminario Mayor. En este icono que hiciera el Padre Miguel Ángel Padilla, después de haber estudiado en Roma toda la iconografía oriental y poder plasmar también en el arte actual esa fe que los antiguos profesaron. En el mes de julio vamos a hablar sobre el valor realidad. El niño, cuando nace, el bebé, no alcanza a distinguir todavía lo que es real de lo que es irreal, lo que es fantasía, lo que sería su imaginación, y tiene poco a poco que ir descubriendo. Por eso, qué difícil será para un bebé que desde muy pequeño está usando celular y los distintos medios, porque es posible que no alcance a distinguir después la realidad y la ficción, lo que llega a ser imaginación, el mundo virtual, y que lo pueda confundir con lo real, y que entonces crea que los personajes, los superhéroes y todo eso que se le presenta a través de esos medios, pues sigue siendo esa la realidad. Y así como le puede pasar a un drogadicto que alucina, o a una persona que por cualquier desorden de sus facultades pues está imaginando como real aquello que es irreal. Real es lo que existe, independientemente de que alguien lo esté pensando. No es algo que imagino, no es una alucinación colectiva, sino simplemente un hecho que se puede registrar a través de los medios científicos que tenemos nosotros, como sería una fotografía, un medidor matemático, cualquier otra cosa que pueda decir, esto existe en la realidad. Está conformado por moléculas, está conformado por ciertos actos que son reales, y no es lo que la persona imaginó, lo que la persona interpretó, lo que la persona proyectó de sí mismo, a lo que la persona le asustó, es su propia imaginación. ¿Por qué insisto en esto? Porque muchas veces vivimos en la irrealidad. La persona ve que están platicando otros y dice, me están criticando. De seguro están hablando mal esto y esto y esto otro. De seguro están haciendo un complot para planear cualquier cosa. Y entonces nuestra imaginación empieza a crear un montón de fantasmas y hasta lo proyectamos. ¿Cuántas personas celosas ven de más? Cualquier gesto lo están interpretando ya conforme a su pensamiento y les cuesta trabajo poner los pies en el suelo y ver la realidad. ¿Cuántas personas se proyectan como ellos quisieran ser? Aun cuando se vean al espejo, si ellos tienen la idea de que están muy gordos, se van a ver gordos, aunque así puedan estar más delgados que un fideo. Y si piensan que están feos o por el contrario, que están muy guapos o muy bellas, es así como se están proyectando ahí. Se están poniendo un maquillaje que las deja peor. Pero con aquel maquillaje que les costó tan caro, ya se imaginan que son el último grito del concurso de belleza. Y es lo que ellos están proyectando, así lo están viendo, no es el espejo.
Y si acaso el fotógrafo les dio una fotografía que no les gusta, se molestan con el fotógrafo porque pues ellos esperan el rostro que están proyectando. Por eso es importante ver la realidad, aceptar nuestra realidad, ver también con los ojos de otros. A veces podemos rechazar las críticas que nos hacen otros, pero si pensemos, si aquel me dijo algo, ¿no será porque hay algo de realidad? Porque yo he provocado que de alguna manera se manifieste esto. ¿Estoy poniendo realmente los pies en el suelo? ¿No será que estoy alucinando? ¿No será que estoy imaginando cosas? ¿No será que estoy confundiendo lo virtual con lo real? Y que entonces tengamos que buscar otra vez qué es lo objetivo de nuestra vida, no lo subjetivo mío. Bien, esto que nos ayude a vivir la realidad, captar lo que es real, no mezclarlo con nuestras interpretaciones, con nuestra imaginación, con la opinión de otros, que cuántas veces pueden hasta trastornar nuestra forma de ver, sino realmente lo que existe en la realidad. Bien, mis amigos, gracias por escucharme. Hasta la próxima. Tener amigos y familiares que te brinden apoyo es importante para una buena salud. Pueden animarte a cuidarte por tu cuenta, llevarte a consulta o iniciar un programa de ejercicios contigo para mantenerte saludable. Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Ingi Padilla y esto fue San Juan TV.